El 30% del sistema interconectado central del país se produce en la región del Biobío, motivo más que suficiente para que se concretara una reunión entre el ministro de Energía y los rectores de las universidades más importantes de Concepción, con el fin de ver cómo abordan las casas de estudios superiores el área energética, donde se realizará un trabajo en conjunto. Que estamos construyendo desde las regiones y con las regiones para enfrentar los desafíos que tiene el sector. Este es un sector que está en deuda, es un sector que está atrasado en las necesidades que tiene de darle a este país la energía suficiente a precios razonables y en forma sustentable. Debido al desarrollo de investigaciones, las universidades deberán aportar con este conocimiento, con el fin de duplicar la producción energética en la región, pero eso sí, de forma sustentable. Las universidades, por supuesto, tenemos que aportar. El tema energético en nuestro país es un tema estratégico, crucial, y estamos tal vez en déficit, ¿cierto?, con este tema. Si bien un gran porcentaje de la energía del país se produce en el Biobío, esto también ha traído efectos negativos en la población, por lo que se deberán encontrar otras alternativas para aumentar la producción de aquí a unos años, respetando el entorno. Incluso nos ha puesto una meta, que ¿por qué no pensamos en cómo se duplica la producción de energía en 10 años? Y ese es un tremendo desafío para la región. Luego de esta reunión se pretende seguir trabajando para evitar algo que nos afectaría a todos, el aumento del costo de la energía. Es por eso que el desafío no es menor, se debe aumentar la producción energética, pero sin impactos negativos para la población.